Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos viendo una casa típica balinesa y el vídeo de hoy no solo es ver la casa típica balinesa, sino también dónde estamos viviendo ahora, ¿vale? O sea, Capolén, y ahora lo enseño. Que disfrutéis. A ver, explícanos, Andrea. This Balinese house. Ah, muy bien. So Balinese house like a different. I mean like for praying different and room different, separate the room and the kitchen, everything separate. Vale, pero aquí la gente esta que nos habla habla en español. Dicen en español. Oh. La casa. La casa. Muy bonita. Sí. Bueno, chicos, pues esto es lo que estáis viendo. Como veis, es la casa típica balinesa, que es súper bonita, ¿vale? Como veis, ahí está Ibu. Hola, Ibu. Ibu, a pa' acabar. Bye. Bye. Es la abuela de la casa, es la madre de los dueños. Bye. Vamos a ver un poquito más. Esto, Andrea, ¿por qué los muñecos estos? Este y aquel. Ahora se lo va a preguntar. They believe Krishna. Krishna. Krishna, what does it mean, Krishna? No sabemos lo que significa Krishna, lo buscaremos y os lo diremos, ¿vale? Así que nada, nos vamos ahora. El dios, Hindu. El dios de los hindús. Vamos con la siguiente zona, ¿vale? Cortamos. Yum. Bali. Bali, Kamu Bali. Yeah, Kamu Bali. Original. ¿Ah? Bali, Bali di sini. Bali di sini. Cantik, cantik. Rumah. Rumah cantik. Cantik, ya. Yeah. 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 Rumahnya cantik. Cantik. Bagus. Bagus. Ok, nos vamos. Vamos a la otra parte. Ok. Makasih, Bu. Makasih. Muy bien, chicos, aquí estamos en una de las calles más transitadas de Bali, ¿no? De Canggu. Recordad que tenéis dos calles principales que van a la playa, una es Veragua y otra es Patubalong. Estamos en una de ellas, que es Veragua. Ven y te la enseño. Por ahí está el norte de la isla y si miramos hacia allá, vamos a enseñar arriba Capolén. Y nada, esta es la nueva guest house donde estamos, Capolén. ¿Quieres verla? Te la enseño. Como ves, es una calle muy transitada, mucho ruido, pero bueno, andamos 100 metros y encontramos la guest house. Venga, acompáñame. Esta es la fantástica casa que hemos estado viendo. Hello. Hello. Ya habéis visto qué bonita es la casa típica balinesa, ¿vale? Con todos los recovecos estos que tienen, con todos los dioses. Y ahora vamos un poquito más allá para ver nuestra guest house, ¿ok? Ok. Muy bien, lo que vemos aquí es una, se llama cost, y una cost lo que quiere decir es también una guest house, un sitio donde está la gente, un homestay, o como quieras llamarlo, ya me salen las palabras en inglés en lugar de español, pero es cost significa que es un poquito más económico y normalmente está en los locales. Nosotros estamos en la guest house, que está un poquito más hacia allá. Ahí tenemos pisan, banana. Pisang goreng es el plátano frito, que aquí se lleva mucho porque le gusta mucho freír las cosas, freír todo aquí en Indonesia. Y nada, como habéis visto, pues eso, esa es la parte, la guest house de los locales, que no sé por qué precio está, ¿vale? Supongo que será bastante económico. Aquí tenéis otra. Y ahora os vamos a enseñar esta. Aquí tenéis un poquito de aparcamiento.
Este creo que es Coffee. ¿Es Coffee? Coffee. Uchul. Tuchu. Y ahí detrás está Copy, que son los perros aquí de los dueños. Security in here. Copy es café. Y nada, este es el sitio donde vamos a enseñaros. Ven, mira. Capolén, esta es la guest house donde estamos, aquí, en Veragua, en el centro. Estamos a 100 metros de Zumo, es la razón principal por la que nos hemos venido aquí. Entramos. ¿Por cuánto tenéis esto? Bueno, pues lo digo al final del vídeo. Entramos. Muy bien, en esta primera parte, a la izquierda, tenéis varias... habitaciones 1, 2, 3 y 4. Estas cuatro habitaciones pues están un poquito más pues aisladas, entonces tienen un poquito más de privacidad, ¿vale? Pero simplemente en casi todos sitios pues tenéis la parte para sentaros, las sillas, y luego pues dentro tenéis una habitación con un baño privado, ¿vale? En esta no tenemos cocina, ¿por qué? Porque tenemos la cocina compartida. Aquí tenéis una zona en común, ¿vale? Para sentarse aquí todo el mundo. Ahí tenemos a nuestra vecina que se está comiendo un poquito de pollo frito, por eso lo que digo aquí es todo frito. Y aquí tenemos la cocina principal, que es la cocina pues en común. Por eso te digo que no tenemos cocina individualmente, tenemos cocina en común. Y aquí tiene hambre el gatito. No sé por qué los gatos aquí de Indonesia o de Bali tienen la cola cortada. Si alguien lo sabe, de lo que me estáis viendo, si alguien lo sabe y me lo quiere decir en los comentarios, pues se lo agradezco, porque llevo 2 años aquí y siempre me lo he preguntado. Muy bien, una piscina básica, ¿vale? Para también disfrutar de los días de verano. Podemos subir por aquí arriba, que quieren poner un gimnasio. La cámara se va. Podemos subir aquí arriba y quieren poner un gimnasio, pero es una simplemente terraza. Y bueno, creo que lo que puedo destacar más pues es, vamos a la parte de arriba, que también en la parte de arriba, para ver los rice fields, que son los arrozales. Vamos. Otra pequeña zona en común aquí, que creo que no la utiliza mucha gente, pero bueno, aquí está. Y aquí tenemos un total de 5 habitaciones más, que es el nivel 1. Que a mí me gustaba más esta zona, porque siempre me gusta más la parte de arriba. Pero bueno, también es verdad que en la parte de abajo tenemos bastante selva y es bonito. Así que lo que más quería destacar de aquí es todos los rice fields que tenemos por allí. Los arrozales. Oh, este concretamente de la izquierda, pues no es que esté muy bonito. Pero si te miras por allí, ya sabes, si quieres ver más arrozales como esto, pues te dejo un vídeo ahí arriba, en la derecha, para que veas más sitios de Bali. Y nada, ¿qué más? Ah, claro, tenemos que enseñaros nuestra habitación. Ok, pues vamos a ello. Veis, aquí están la platanera esta. Que bueno, según tengo entendido, por lo poco que me han dicho, pues el árbol da una platanera de esta, un racimo de plátanos, y luego ya no existe más. Es que ya se puede cortar y ya nace otro. Creo que es así. Vamos a ver la casa. Y aquí estamos nosotros, es el número 7, el nuestro, ¿vale? Disculpad por toda la ropa que tenemos aquí, pero bueno, como una casa normal, pues hay que lavar y secar, ¿no? Y ahora, como tenemos temporada de lluvia, es decir, que está lloviendo constantemente, pues tarda más la ropa en secarse. Para que sepáis que hay temporada de lluvia y temporada de seca en Bali. Pero bueno, la temperatura, como veis, siempre es la misma. Venga, vamos a hacerlo. También disculpad porque, bueno, no está... ha sido un vídeo imprevisto. Tenía ganas de este vídeo y lo he querido hacer ya. Andrea decía que estaba muy descolocado y la verdad es que sí. Está un poco descolocado, para ser honestos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos enseñando el sitio, que ahora que lo veáis, como veis, una habitación normal, amplia. El armario tampoco es lo mejor de lo mejor, pero bueno, simplemente si estás de paso, pues es lo que hay.
Y como os digo, por aquí la zona del baño. Un baño pues bastante simple, bueno, bastante amplio. Quizás algunos echáis en falta la puerta, pero bueno, aquí suelen ser así. A mí los de las villas, concretamente aquí en Bali, son los baños abiertos, me gustan más, pero esto es un baño pues bastante pues normalito, ¿no? Y ya está. Aquí tengo unas cosas que las tenemos. Tenemos como un armario aquí porque necesitamos, porque tenemos muchas cosas, pero bueno, no pasa nada. Así que creo que ya está todo. Ah, bueno, supongo que os preguntaréis cuánto vale este sitio. Pues ahora mismo estamos pagando 2,5 millones de rupias, que creo que viene siendo... ¿ciento? No sé. Luego lo pongo por ahí, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado la primera parte, que es una casa típica balinesa muy bonita. Y esta segunda parte, que es simplemente quería compartiros el sitio donde estoy, me estoy alojando ahora mismo, que estoy en el centro, o en el centro de Veragua. No estoy muy cerca de la playa, eso sí, pero estoy en la calle principal de Veragua. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!